Bienvenidos a Cenevalán, estoy aquí con Javi Garizal y yo, Mario. Con el puro poder y estamos del amor. En el reto. Tenemos los bíceps súper trabados. Estamos en el reto, entrena a tu Javi. Mira, pero puras pesas rusas. Y se llama, ¿cómo se llama el juego, Sar? Ring Fit Adventure Battle 2. Sendro la cábula. Senran cábula. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Déjalo apretado, pendeje. Ahí. Y ya no, tu cabeza no alcanzó. Oye, y... Me gusta que tu personaje se vuelve Super Saiyajin 3. Sí. Quería hacer trampa, el culero, no quería hacer lo que estaba. Quería volar. Voy a volar. El fantasma. No, pero bebé, como me la está mamando. Ahí te quedas. Ese está más perro para que vean. Ah, mira, ves su panza, pero ¿ves? Genial. De gordo a mamado. Está de gordito. A mamado. Ojalá fuera así de fácil. Con un abdomen. ¡Qué dominio! ¿Quién quiere eso, ese six-pack? ¿Quién quiere ese six-pack? Porque hizo dientes de chihuahua enojado. Yo quiero una panza de... Así la veo, pero ahorita no estoy en mucha ropa. Yo diría que es una lavadora. Muy bien. Una Whirlpool. Con doble six, con doble six. ¿Te has jugado? Llevas 7 minutos. Y ahí Javi sintió el verdadero terror. ¡Suéltala! ¡Levántala! Y además ve, el ring nada más está viendo ahí con cara de este pendejo. Estamos a punto de tercera. Tengo una pistola en la bolsa, podría dispararle. El cíclope está muy injusta. Eso. No mames, llevas en placar con esta mamá. ¿Sí? ¡Ah, su puta madre! ¡Chinga tu pito! Oh. Oye, no había pasado el primer minuto. ¡Me chinga tu pito! ¡Me chinga tu pito! Oye, casi lo mato. ¡Pito! ¡Pito! Ahora, levántate y defensa. ¡Pito, pito! ¡Fíjate, contra la panza! Abdodefensa, abdodefensa. ¡Abdefensa! Apretando. ¡Apriétame esta! ¿Eh? ¡Al escoger! ¡La silla! ¡Hazla! ¡La silla! ¡Eso está perro, eh! La silla suena como de Britney Spears, eh. Eso estaba muy perro. I'm stronger, Javi, jugar. You better walk, bitch. Sus lonjitas se va a dejar. Eres la mejor perra del mundo. You better work, bitch. Ponle música. Eres la mejor perra del mundo. Uy, eso está muy perra. Vuelve a la posición inicial. Ejercita los músculos de la parte inferior del cuerpo. A ver, estás abriendo el loto. ¿A quién estás abriendo? El loto. ¿El orto? El orto. Ven, le dejas. Casi lo vences. Oh, sí. ¡Victoria! ¡Victorious! Y te dan yenes. Lo que puta madre, sigue con nada más. Ya casi subes a nivel 3. Ya cambié de nivel 2. Y te vuelves más fuerte. Te dan yenes y de los más piteros, eh. ¡Mira! ¡Oh, no! ¡Eres mi mejor amigo! Sí, mi amigo el ano. Porque tu ano nunca ha sido tu mejor amigo hasta ahora. Mi amigo el cíclope. Ya, que sigamos. Esto sería tan sexy si hubiera mujeres. Pero somos puros hombres gordos y barbones. Bueno, ustedes. Yo nada más estoy. Gordo. A Mario le va a tocar el boss. ¿Qué? De feca, yeah. ¡Feca fecado! Caca de 10. Somos los mejores amigos. ¿Quieres tomarte el pulso? Mira, es mejor. Ligero. Así se entrena. Ligero. Mira, ¿qué vas? Has quemado todo esto. Distancia ni un kilómetro. Vales, verga. Y todas las pizzas que te comiste fueron como 3,000 calorías. O sea, echa la cuenta. ¿Cuánto te faltan? ¡Eres mi mejor amigo! Oye, qué bien se te da. A todo esto, correr que no...
Draco Malfoy está atrás de ti. Aguas. Qué divertido. Ah, no, después. Ah, y ahora sí, ¿no? Todavía desconoces tu poder. Aprovecha para tomarlo desprevenido. Nido. La leche que se puede estar anunciando aquí. ¿Qué, cuál leche? Nido. ¿Como la del Capitán América? Sí, la capileche. Listo, chavos. Más, Mario. La batileche, la batique. Va, Mario, con Sem Campbell. ¡Mario! Mario Músculos Locos. Ay, mira, pura excusa para tocar a Mario. Y... No, ese güey ya estaba mamado. El peor es, lo peor es que él ya está mamado. Él ya está mamado. Sí. Se supone que Draco es como la parte mala de cuando te ejercitas, el vato que... ¿Es el vigoréxico? Es el vigoréxico que te recomienda proteínas, güey. Él ya te tiene el esteroide a full. A huevo. Sí. Es el güey que grita en el gimnasio, toma las mancuernas y hace... Ay, sí, qué pedo, ¿no? Y 1,300. 50,000. 50,300, está bien. ¿Te puedo ver el paquete todo el tiempo que estés jugando? Ya se prendió. Quédate parado, nada por el experimento. Quédate parado. Que se te pare. Ese Draco. ¿En qué momento puso este escalera? Se está cayendo. ¿Lo tiene en el tobillo? Bueno, su ligero, se le cae su ligero. A ver, ahora. Nah, se lo tiro a Darede para que Javi lo toque. Oye, se está cayendo, acaríciame aquí. ¿Sí lo sientes cómodo ahí? Es que siento que te lo puso justo en la articulación. En la rodilla, sí, mira, sí, más, sí, más arriba, güey. Pues póntelo, acómatelo tú. ¿Dónde tiene que ir? Pues en el muslo, güey. Sí. Ah. No, hasta arriba, ¿Qué truque con tus huevos ve, esto? Ve ese jamón serrano. Mira. Va a chocar con los huevos ahí de Mario ahorita. Ya, dejando por. Pues sí está chido, ahorita en mi experiencia, ahorita sí... ¿Sí? Sí, ah, sí, ah, ese sí es un juego para... de Stanley, ¿no? ¿Sí va para juego del año? No, obviamente. Ah, extiéndelo. Sí. Vale, extiéndelo, así, sepáralo. Y así agarras las moneditas que se te pasaron. No mames, ¿qué hacer escalera? Vamos, trabaja esos esquibiotibiales, tú puedes. ¿Esquibio qué? ¿Espirique? Esquibiotibiales. ¿Espirifláctico? Ah, no es tan fácil, ¿verdad? Bien, trabaja, alza esos cuavices. Se tocaron todas las escaleras, ¿no? ¿Cómo? Bien, estuvo peor que subir la línea 4 del metro. Y sí, ahí ya está. Ya me enfrentaste, güey. ¿Cómo lo arreglé? Verga, y está haciendo lagartija. Con su puta madre. No, está cochando al piso. Porque está mamadísimo, él puede cocharse al piso. Así le hace a tu ruca. ¿Cómo era que decía siempre? Para mantenerse en forma, hacer ejercicio. Pues sí, pendejo. Poco te importó cuando me encerraste, condenándome a una vida sin ejercicio. ¿Qué? ¿En serio? Casi me pongo bien, ¿no? ¿Y ese quién es, tu nuevo amiguito? Cuando Draco es Vegeta, no Freezer. La cosa es conmigo. ¿Por qué el otro no? ¿Y por qué lo trajo a él, no? Este es yo no puedo de... hacer eso. ¿Vas a hacer eso para pelear contra él? Sí, tienes que hacer eso para ganar. Yo no puedo hacer eso, viejo. Me da igual. Todo aquel que osa interrumpir mi entrenamiento debe pagar el precio. Ya te llevo la verga en 4K. No me lo voy a hacer, el amor. Mira esos cerratos. Seleccionemos una. Escoge el poder. Prensa vertical. Pues porque no tiene que agacharse, por eso eligió esa. No levantes la barbilla. No levantes la barbilla. ¡Oh, abrazo mamado! ¡Pum! ¡Tope! ¡Ve qué mamada le bajó, güey! ¿Por qué aprieta? ¡Mantén! ¡Ay, no conmigo! Subiste eso de allá arriba, ¿verdad? ¿Eh? Mira, o sea, le está bajando muy poquito, pero los golpes le están doliendo. De esa cara, de esa cara. ¿Y después va él? Mil años de muerte. Deltoides, acuérdate los deltoides, Mario. El que está en tu estilita. No, ese no es un deltoide. Deltoides es lo que está por encima del hombro. Wow. ¡Qué dominio! Este es tu deltoide. Ese qué pinche zampecito, güey. No levantes la barbilla, pendejo. Esfuérzate. Vas, Mario. ¿Cómo apriétate la mano. Como cuando estás en tu intimidad, vas rápido. Ya. Ay, Cami.
quedan tres. Maravilloso. Una más. Perfecto. Una más. Abdomen defensa. ¿Es así? Sí. Así, como si te estuvieras metiendo tu libro favorito. Es un RPG, güey, qué pedo. Elige una habilidad. Ese, güey, es de los que va a... Preparando. Se vaya, ese sí, no, güey, no quiere ninguno. Se vaya en el piso. Ponte más en cuclillas, güey. Agáchate más, agáchate más. Acuérdate. No juntes tus rodillas. Mantén los pies separados en paralelo. Que tus rodillas no se vayan para adentro. Ponte en cuclillas lentamente. Extiende los brazos hacia arriba. Ya se le apagó el J-Con. Es que está muy cortito, ¿no es cierto? Es muy cortito. Solo quédate así. No, porque me confío. Es más abajo, güey. Ahí. No, es que no es tan abajo. Es cuclillas. Ahí. Ponte en cuclillas lentamente. Retírate. El otro, mira, hay otro acá. Ya, tírate al suelo. Hay otro acá, ¿no? El morado. Rodillas al pecho. ¿Cómo va? Rodillas al pecho. Lo que tú me echas, yo te echo. Así. ¿Así? Sin de las piernas, ¿no? Ay, ya le tronó su espalda. Ay, ¡ay, que acabo de cumplir años! Recógela. Bueno, apriétala. Es que, ve, no mames. No mames, no le me está bajando nada, pero ese es el bueno. Es que estoy bien como chiquitos los golpes. ¿Eh? Tienes problemas con los controles. Pero ese es el enemigo principal, pero ese. La que la tiene chiquita, güey. Mira, es para. Como que no le hace así en la nariz. Esta ayuda para tu recto, según eso. ¿Qué pedo, güey? Recto abdominal y los lipocitos. Recto abdominal y lipocitos. El occipucio. El siempre sucio. Te fortalece el abdomen y el sin esquina. ¿Ya te empezó a quemar? ¿Sientes el trabajo? Mantén la posición, pendeja. Baja. Mantén los dedos rectos, así. ¡El recto, güey! ¡Fue el recto! ¡Sube el ritmo! ¡Sigue así! ¡Genial! Según esto, tienes que ir al suelo, mira. Suelo. ¡Qué bien! ¡Quedan cinco! ¡Vamos! ¡Ah, no mames! ¡Sí, no duele! ¡No sirve! ¡Quedan tres! ¿Cuántos llevas, güey? No sé. Todo el ejercicio de la semana, güey. Pero ya llevas un por eso dejé el gimnasio. ¡Ah! ¡Wow! ¡Vamos! ¿Qué no va? Pues ya, mira, ya está posando. Creo que ese es el que más le hace. Sí, pero este es el más fuerte. Este. ¡Sentadilla! ¿Pesadilla? Recuerda que para Mario, sí. Vas. Ve, pata en los huevos. Es de mi tío que me lo tiene un gran recorrido en su pantorrilla, pero tal vez sea porque está cortito. Porque mira, sus rodillas no rebasan sus es que está calibrado a mis medidas, ¿sabes? Por eso está costando su trabajo. Si está sudando la gota gorda, güey. ¡Sí! ¡Está sudando, güey! ¡Está sudando! ¡Ah! Pero todo es de chino, por gordo, ¿no? ¡Culo! Oye, y empieza con una pata flaca y ya sube una con un muslote. Mantén la posición. ¿Hasta dónde tengo? ¡Más arriba, más arriba! ¡No, más arriba! No, güey, la cosa de los campos que abajo. No creo que sea hasta abajo. Sí, la ve. ¿De dónde estás? Oye, sí, pero... ¿Dónde estás abajo? ¡Ah, no mames! ¿Sí? ¡Ah, no mames! David ya se vio, güey, como... ¡Ay, no! ¡Qué bueno que soy el menos gordo! Más bien mata a centones. Matando al como lo hizo el señor esclavo en un capítulo de South Park. Así mátalo. Y se quedan 14 de esas. Mantén la posición, no te rías, es serio. Estás derrotando un monstruo. Ah, güey, mejor patada. Mantén la posición. Ahí no se adelante, lo mató, se salió adelante, antes. No adelante. Es que la está soltando cuando llega la A. Es hasta la M. Está por...
sea, oye, sí se están oyendo mejores los putazos, ¿eh? Sí, pues entonces está siendo más rico. Entonces era el muslo. Sí, sí, pero no, es que lo tenía al revés, güey. O sea, aparte... el tobillo. Tiene las patas chuecas el cabrón. Lo tenía en el tibiotibial. Efecto el pie plano. En medio de cuadrito. Oye, yo creo que alguien va a tener que hacerle el relevo a Mario, ¿no? A la media pelea. Porque... ¿sí? ¡Velo, güey! Está llorando su cuerpo. Close up a la cara de Mario, sí, por favor. Durando, se está durando, mira. Close up a la cara de Mario. Está durando. ¡Ay, abdomen de poder! Siento que no. Prensa vertical, ganar. Prensa vertical, güey. Prensa vegetal. Prensa vegetal. Esa era más fácil. No, pero es que ahí tienes que mantener las manos arriba. O sea, eso está fácil cuando tienes un tubo como en el metro. Y es que sí se oye más sabroso el golpe ahora. Hace rato no se oía. Un cafecito, ¿no? Pero si es kaboom. Es un RPG, entonces. Sí. Por puntos y. Pero entonces, como fue más un invento japonés, es un JRPG. Un JRPG. No, no sé, yo creo que eso me suena más como el tipo de pedos que hay para Nintendo de América, ¿sabes? Es como lo que intentó hacer Rare con Xbox y no le salió. No le salió, güey. Pero a la Fortnite. Yo creo que esto es lo que Wii Fit quería hacer. El pedo de Wii Fit es que te aburrías muy fácil de los minijuegos que trae. Pues es que era muy serio, ¿no? Y aparte los ejercicios no estaban chidos. O sea, como que no te... como que no era un juego completo y tampoco era una rutina de ejercicios completa. Entonces de ningún lado estaba bien. Pues este, no sé, pregúntale a Mario, güey. Sí, Mario, sí. No quiero hablar. Me duele. Me duele respirar. ¡Qué mal! ¿Quedan tres? Muy bien. La muerte es muy lenta. Pero tu puta madre, estoy mamadísimo. Autodefensa, güey. ¿Qué? ¡Listo, mi doctor! ¿Qué? Nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vamos en el siguiente capítulo. Tal vez Mario logre terminar esto, ¿o no? Mario va a hacer relevo. ¿Sí? Vamos, bueno, no, recuerden darle like, seguirnos, suscribirse, sí. Denle a la campanita. Y denle a la campanita. Y levanten sus manos para la Genkidama, para Mario, y que derrote al gran Draco Malfoy. Y síganos en Facebook, Instagram, Twitter, Google Plus y próximamente en Xvideos. En Xvideos. Por ¿dónde? La pirota que le están metiendo. Que le están metiendo a Mario. Ay, Mario se trajo su botella de agua. Su botella de agua. Ay, voy a querer. Y así la puedes traer al frente.